Nos quedan muchas experiencias por adquirir, porque ha habido momentos donde hemos pecado no de ganas, como decía, pero sí de inexperiencia y de desconocimiento. Pero bueno, muy contento por todo lo que te decía, ¿no? Porque cuando tienes actitud, todo lo demás es mucho más fácil. ¿No vieron que Obradoiro cumplía 49 años? Toda una película de esas y un quedaco final. Los aplausos y a primera victoria de la temporada. Pero una que compres alienta lo excelente guión y o traballo de sectores. No papel protagonista, Pistoleiro Magui. Crucial no segundo cuarto con tres triplas en 50 segundos para enxugar unha diferenza de 10 puntos. E no do malo, no papel de vilán difícil de aniquilar, Bilbao. Cando parecía morto, esa triple de Kulboka forzou a prórroga. Puido evitala con 2 segundos Obradoiro, pero, como visto na película, fallou Grofianski. Así funciona, sempre na procura da emoción. Esta película máis foi longa, moi longa, case a altura dos 10 mandamentos, ou Ben Hur. Como adoita ser, na primeira das prórrogas, o malo tivo o Bono Chan, ferido, e non o acabou de rematar. Fallou Balvin, a última posesión para gañar. E na segunda das prórrogas, resurdiron os Bos, que da man de Pistoleiro Magui, trifla máis adicional, noquearon a Bilbao. O malo ainda deu un susto final sobre a bucina, unha penetración de Brown para empatar, pero Kravitz meteu a man. E gañou Obradoiro, 98-96, e pechou un peliculón deses que... Ten tantos fotogramas esta película que non daría tempo aquí para estar comentando hasta as 12 da noite. Pero entre todos, permítanos un fotograma o máis puro estilo de Clint Eastwood, no xinete pálido, no medio da festa, e os aplausos, o xesto indiferente, impertérrito, de Pistoleiro Magui.